andaba Pablo, el valor, la verticalidad, la imagen, la identidad del pueblo que luchaba permanentemente por el bienestar. Las fuerzas que se oponían al progreso son evocadas en esta ocasión y un pueblo que contribuía permanentemente entregando sus vidas como un legado de valor, un legado de fuerza. Con duración de 3 horas 3 minutos se realizó el desfile cívico-deportivo conmemorando el 102 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Sola, sin tu cariño, voy caminando, voy caminando y no sé cambiar. La fuerza del pueblo que define dos personajes que dio la actividad y el movimiento a este movimiento revolucionario. Aún con el intenso sol que lució a su máximo esplendor, familias llegaban a presenciar el recorrido de maestros, estudiantes, deportistas, corporaciones y hasta sombrilla les tocó para sofocar los rayos del astro rey. Mejores y grandes disciplinas, toda la instrucción que hacen esta generación. Jóvenes realizando pirámides, representaciones que enmarcaban la época de la revolución y movimientos con diversos objetos al compás de las canciones mexicanas como el mariachi loco, la bamba y la delita hicieron cantar hasta el gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien encabezó este desfile. Y no podían faltar las bandas que hicieron vibrar a los presentes con la interpretación de canciones muy mexicanas. Presentar a Jalapa, a Veracruz y a México en 3 ocasiones distintas, obteniendo diversos reconocimientos, entre ellos un segundo lugar en la modalidad del concierto y quinto lugar en la categoría de marcha. Para cerrar con broche de oro este desfile deportivo, los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública mostraron sus habilidades tanto terrestres como aéreas con diversas acrobacias. Ahora vemos al agrupamiento de la Academia Estatal de Policía. Ahí está, el agente canino cumple con las órdenes de su oficial y ha intervenido al agresor de esos elementos de seguridad pública. Siempre alerta el agente canino a las órdenes, comandos que su oficial le dé para mantener a distancia al delincuente. A continuación se presenta esta plataforma en donde podremos... Este desfile se realizó gracias al esfuerzo de 10.611 personas y de esta forma se celebró el inicio de la Revolución Mexicana en la capital del estado. Thank you.
Color Político TV, María Viveros. Estos abiertos cauces para atender el auténtico valor que tiene la juventud y que tiene la educación, que tiene las instituciones educativas. Por eso, cuando hablamos de la